Bárbara Italia Méndez Moreno. Buenos días. Le agradecería manifestar ante la corte su nombre. Soy Bárbara Italia Méndez Moreno. Muchas gracias. ¿Nacionalidad y lugar de residencia? Soy mexicana y vivo en la Ciudad de México, México. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citada por la corte para declarar sobre los motivos por los que se encontraba en el escenario del operativo policiaco del 3 y 4 de mayo del año 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, lo que vio al llegar y las acciones que tomó ante el clima de violencia, las circunstancias de su detención, incluyendo el alegado uso excesivo de la fuerza empleada en la misma, la alegada violencia física, psicológica y sexual que sufrió, de la que fue testigo a partir de la detención, incluyendo en su traslado del lugar de detención hasta llegar al CEPRESO. Lo que ocurrió al llegar al CEPRESO, incluyendo los alegados nuevos actos de violencia y la alegada ausencia de adecuada asistencia jurídica y atención médica y psicológica. Su contacto con diferentes agentes estatales en el marco de diversas investigaciones y procesos por los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006, las acciones que tomó y los resultados de estas en dichos procesos y en su acceso a la justicia. Las alegadas afectaciones sufridas por usted y su familia por los hechos descritos y sobre posibles medidas de reparación, en particular sobre la propuesta del Centro de Documentación y Acompañamiento a Mujeres Sobrevivientes de Tortura Sexual. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni de ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus dictámenes, declaraciones o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, Presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Passo a palavra à representação das vítimas para que possa proceder ao interrogatório, pedindo que manifestem o nome de quem fará uso da palavra. Por favor. Muchas gracias. Araceli Olivos, colaboradora del Centro PRO. Buenos días, Italia. Buenos días. ¿Nos puedes compartir, por favor, por qué motivo te encontrabas en San Salvador Atenco entre el 3 y 4 de mayo de 2006? Sí, yo en mayo de 2006 colaboraba con una fundación que atiende a menores en situación de vulnerabilidad social y pretendía documentar el asesinato de Javier Cortés Santiago, que había sido asesinado en la carretera Texcoco-Lechería. Y creí que desde mi quehacer como persona que acompaña niños y adolescentes, podría documentar esta muerte. ¿Qué fue lo que viste cuando llegaste? Cuando llegué a San Salvador Atenco, vi un operativo. Había diversas corporaciones policíacas haciendo un cerco alrededor del poblado. Tuve dificultades para entrar, sin embargo, yo consideraba que tenía una tarea importante que realizar y entré al poblado y me apersoné en la plaza pública de San Salvador Atenco buscando a la familia de Javier Cortés Santiago. ¿Qué hiciste después? Después de varias horas que no pude localizar a la familia, pernocté en San Salvador Atenco. Era ya muy tarde, había muchas dificultades para salir y pasé la noche en la plaza, y por la mañana, cuando comenzó el operativo de gran magnitud, cerrando
prácticamente el cerco, el centro de San Salvador Atenco, me resguardé en un domicilio particular de una mujer que me dio pues asilo. ¿Qué ocurrió dentro de ese domicilio? Bueno, no, yo estaba ahí con otras personas, comenzamos a escuchar muchos pasos, como si marcharan, escuchamos detonaciones, comenzamos a percibir el gas lacrimógeno y después de un rato de escuchar esto que ocurría, comenzaron a golpear la puerta, la rompieron y entró la Policía Federal Preventiva a allanar el domicilio. En ese momento me dijeron que estaba detenida junto con las demás personas que se encontraban ahí. Me pusieron contra la pared y me hincaron y pusieron mis manos sobre la nuca. Comenzaron a golpearme. Había personas del lado mío que también estaban siendo golpeadas y después fui levantada de ese lugar y me sometieron a interrogatorio. Pude ver el uniforme de la policía que me sometió al interrogatorio y por las insignias sé que es la Policía Federal Preventiva. ¿Qué hicieron después estos policías después de interrogarles? Después de interrogarnos y golpearnos, nos sacaron a la calle y me sentaron en la banqueta. Previo a que me sacaran del domicilio, subieron a un autobús en el que había una pila de personas, una sobre otra, golpeadas, un fuerte olor a sangre, y yo fui colocada, depositada sobre esa pila de personas y llevada arrastrando hasta el último asiento del autobús, y en ese lugar comenzó pues lo que para mí representa el infierno. Arrancaron mi ropa interior, mi brasier, mi pantaleta, sumamente violento, comenzaron los golpes, los apretones en los senos, la succión con la boca en diferentes partes de mi cuerpo. Alguien gritó que, haciendo un llamado, que vinieran a probar y decían, vengan a calar a esta puta. Y mientras introducían sus dedos dentro de mi vagina, comenzaron a golpearme con toletes. Yo para entonces estaba semidesnuda, mi pantalón estaba en los tobillos, mi blusa sobre mi cabeza, y comenzaron a diversas personas a golpearme y a hacer tocamientos en los genitales, en los glúteos, introduciendo dedos dentro de mi boca. Comenzaron a decirme que me iban a asesinar, me colocaron en una posición forzada, se pusieron sobre mí, sobre mi cabeza, contaban a la gente y cada vez que contaban a la gente, cada vez eran menos personas y nos decían que la gente estaba muriendo y que la estaban tirando en el camino. Y yo solamente esperaba cuando fuera mi turno para que eso ocurriese. ¿A dónde fue ese camión? ¿A dónde llegó? Yo no sabía a dónde me dirigía. Lo único que supe es que llegamos a un penal. Me dijeron que me subiera el pantalón y que bajara mi blusa. Me dijeron, toma tus porquerías, y se referían a mi ropa interior.
Yo sabía que no podía mantenerme en pie porque viajé todo el tiempo en una posición forzada, tenía mi cuerpo adormecido. Me bajaron prácticamente arrastrando del autobús y me introdujeron al CEPRESO, a la aduana. Yo no sabía específicamente en dónde me encontraba, fue mucho después cuando lo supe, y así fue como fue mi entrada al penal, otra vez con golpes en la aduana, con interrogatorios. Me hicieron desnudarme en un centro, en un cuarto para el cacheo, y después me llevaron a un salón a esperar. Una vez dentro del penal y después de estos nuevos actos, ¿te realizaron alguna revisión médica? No. Yo en repetidas ocasiones les pedí a los médicos legistas que necesitaba atención ginecológica, que tenía muy lastimada la vulva, que tenía mucho dolor en los senos y en los glúteos, y que había sufrido una violación durante el traslado al penal y que necesitaba una atención médica, y me dijeron que no había. Yo tenía una herida en la cabeza muy grande y fue suturada en ese momento sin anestesia, sin lavarme, y fue realmente muy doloroso pasar por esa experiencia en la que te suturan sin anestesia y sin limpieza. Y fue también muy doloroso ver cómo los médicos legistas se burlaban de mi dolor y de mi llanto. Y me decían que me aguantara. ¿Pudiste en momentos posteriores denunciar todos estos hechos? Cuando me presentaron ante el Ministerio Público, hice todo lo posible por denunciar. De hecho, el Ministerio Público comenzó a tomarme mi declaración, y en algún momento llegó alguien que le preguntó qué estaba haciendo, y él le dijo: es que ella refiere que fue violada en el traslado. Y entonces él lo que hizo fue sacar la hoja de la máquina de escribir y romperla frente a mí. Y dijo: ella no va a declarar nada, se va a abstener, y tómale los datos de nuevo. Y entonces eso fue lo que hizo el hombre, comenzó a tomarme de nuevo los datos y hacerme firmar un acta en la que yo me abstenía mi derecho a declarar. Además de este intento de denunciar, ¿pudiste con posterioridad relatar los hechos a alguna otra autoridad? Sí. Después de algunos días entró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ante esa instancia declaré todo lo que había ocurrido. Posteriormente ya entró un Ministerio Público que me parece que era del Estado de México, de Sinacantepec. También declaré y me sometí a pruebas de prueba de semen. Posteriormente declaré ante la FEBIM, presenté diversos peritajes, dos protocolos de Estambul independientes, y parece que eso no fue suficiente para la Fiscalía y me hicieron pasar por un tercer peritaje oficial que practicó peritos de la PGR, que fue sumamente revictimizante y duro para mí, justamente a un año de lo acontecido, y parece ser que tampoco fue suficiente, y esta denuncia fue declinada, esta investigación fue declinada al Estado de México. He presentado diversas pruebas, me ha personado todas las veces que me ha llamado la autoridad a declarar, y he intentado de todas formas acceder a la justicia. ¿Sabes cuál ha sido el curso, o si hay alguna investigación actualmente en curso? Entiendo que actualmente existe una investigación en el Estado de México. Sin embargo, es como muy evidente mirar que tras 11 años de lo ocurrido en San Salvador Atenco, no haya una sentencia contra ninguna autoridad, y que la investigación se siga limitando únicamente a elementos de bajo rango y médicos legistas, que al final
no se ha traducido en nuestro real acceso a la justicia, pues. Italia, nos compartiste muy amablemente todos los hechos que sobreviviste. ¿Cuáles han sido algunos de los impactos en tu vida de estos hechos? Bien, los impactos han sido diversos. En lo individual he tenido que sobreponerme al horror y al miedo de sobrevivir a un acto tan atroz como el que ocurrió. En algún momento sentí que mi vida estaba destrozada, que habían trastocado mi interior de una forma muy fuerte, mi psique. He tenido diversos padecimientos que van desde el desorden del sueño, desórdenes alimenticios y una serie de somatizaciones, dermatitis. Me arruiné las muelas porque el estrés y el miedo me llevaban a por las noches dormir muy tensa y, bueno, eso deterioró mucho mi salud también bucal, dolores de cabeza, una depresión profunda. En cuanto a las afectaciones que tienen que ver como con otros, con mi forma de relacionarme con otras personas, se vio muy trastocada mi vida, en la forma en que me relacionaba con mi familia, con mi pareja. Dejé de trabajar con menores en situación de vulnerabilidad social porque prácticamente no podía lidiar con el dolor de otras y de otros, ¿no? No podía lidiar con mi propio dolor y eso me confrontó mucho y me llevó a abandonar un trabajo que tenía muchos años haciendo. Mi familia evidentemente se vio muy afectada, mis hermanos, por el miedo, por el terror de lo que me había ocurrido, tanto que yo no los nombré para ser afectados en esta denuncia porque temía por ellos, ¿no? Tengo muchos años temiendo por lo que pueda pasarme a mí y a mi familia por esta denuncia y por la búsqueda activa de la justicia. Estas han sido como las afectaciones a grandes rasgos. Gracias. ¿Qué es lo que ayudaría a reparar todas estas afectaciones y que estás solicitando a la Corte? Yo me he preguntado muchos años sobre justo esta pregunta y qué es lo que realmente me puede reparar el dolor, el insomnio, el dolor de mis familias, de mi familia, el dolor de mis amigos y este dolor profundo que existe en la sociedad mexicana por estos atroces hechos. Y se traduce básicamente en justamente el acceso a la justicia y a la verdad. Yo solicito a esta Corte que se exija al Estado mexicano una investigación, que se juzgue y que se sancione a los responsables intelectuales y materiales de lo que pasó en mayo de 2006. Que se investigue a las autoridades federales y a las autoridades estatales, que se esclarezcan ampliamente los hechos, qué ocurrió en esa reunión previa a los operativos, quién fue el que determinó el objetivo de dicho operativo, por qué razón nos trataron como enemigos, por qué nos trataron como si estuviéramos en guerra, por qué tomaron la vida de personas durante los operativos, ¿por qué me detuvieron arbitrariamente? ¿Por qué me torturaron sexualmente? Mi afectación ha sido fuerte y en estos años he podido ir reparando poco a poco lo que era yo antes. Y una parte importante para mí es justamente poder transformar ese horror y ese miedo en herramientas de afrontamiento
¿no? Para poder seguir viviendo mi vida. Y por eso es que estamos proponiendo el Centro de Documentación y Acompañamiento a Mujeres Sobrevivientes de Tortura Sexual, que nos permita poder generar herramientas que se encaminen a erradicar la práctica de la tortura en México en general y la tortura sexual en particular contra mujeres como una forma diferenciada de torturarnos. Porque el Estado lo usó en 2006 y la sigue usando como una estrategia de control social, no solamente contra las víctimas directas, sino también contra sus familias, sus colectivos, sus comunidades y el final último, en contra de la sociedad mexicana. Esta es una afrenta, no solamente para mí, sino para todo mi país, y justamente por eso estamos proponiendo el Centro de Documentación, que tiene como objetivo acompañar a otras mujeres, ponderando la relación de pares, esta relación de pares que nos permitió a mí, a Norma, a Suelen, a Edith, a Mariana, poder sobrevivir el horror y acompañarnos, porque el Estado hace todo lo posible por acallarnos, hace todo lo posible porque nosotras no salgamos adelante y no podamos sobrevivir de manera digna en una experiencia así. Por eso es que creemos necesario esta medida y porque creemos también vital, de vital importancia, documentar lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Lo mejor para mí, la mejor justicia para mí es la no repetición, que esto que me ocurrió a mí no le ocurra a ninguna mujer de nuevo. Y solo podemos hacerlo si documentamos lo que está pasando en el país, si podemos hacer un mapeo de qué está pasando con las denuncias de otras mujeres en diferentes entidades del país, qué corporaciones policíacas y militares están participando en esta práctica sistemática del Estado mexicano. Muchísimas gracias, Italia. Es todo, su señoría. Gracias. Muito obrigado à representação das vítimas. Passo a palavra à representação do ilustre Estado do México. Por favor, identificando quem fará uso da palavra. Por favor. Muchas gracias. Soy Patricia Colchero, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. He escuchado con mucha atención y con mucho respeto su testimonio y las consideraciones que está usted realizando en torno a las reparaciones. Primeramente, me gustaría preguntarle si pudiera abundar un poquito más sobre lo que nos refiere del centro de acompañamiento que tanto usted como otras personas han estado mencionando como una solicitud de reparación del daño. Sí, es un centro de documentación y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de tortura sexual y tiene dos objetivos principales. De entrada, es el acompañamiento a mujeres sobrevivientes y sus familias desde una perspectiva psicosocial y con un enfoque de derechos humanos, que sea integral, que atienda las necesidades médicas, psicológicas y de asesoría legal que requerimos las mujeres que hemos sobrevivido a una violencia así. Por otro lado, también estamos proponiendo en el centro de documentación justamente hacer un mapeo de esta práctica sistemática que el Estado realiza en diversas partes del país y que nosotras hemos podido documentar y acompañar a través de la campaña Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, en el que podemos mirar que desde Baja California hasta el estado de Guerrero encontramos casos de tortura sexual contra mujeres en contextos muy, 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 muy concretos y que no podemos dejarlas en el olvido y que justamente este espacio para documentar nos dará elementos para elaborar materiales educativos, nos podrá dar elementos para incluso emitir recomendaciones. Este es un espacio que estamos planteando desde la sociedad civil, ponderando la relación de pares, ¿no? En mi condición de sobreviviente.
Muchas gracias. Otra pregunta, si me lo permite, ¿considera usted que el mecanismo para la investigación de casos de tortura sexual que se ha creado es adecuado y va en el sentido, digamos, de alguna de las solicitudes que han hecho ustedes? En términos de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de responder a las necesidades de las mujeres sobrevivientes, creemos que es vital la existencia de este mecanismo, ¿no? Lo que tenemos que decir al respecto es que tenga recursos propios y que realmente sea efectivo, ¿no? Porque conocemos de viva voz muchos casos de mujeres que están exigiendo atención, exigiendo dictaminación por parte del mecanismo y no están respondiendo. Entonces, por supuesto que la intención es potenciar el trabajo que hacen desde el mecanismo como parte de la responsabilidad del Estado, por supuesto. Claro, por supuesto. Perfecto. Finalmente, por mi parte, la última pregunta. Tomando en cuenta que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como finalidad apoyar a las víctimas de violaciones a derechos humanos y buscar la garantía de sus derechos, ¿quisieran usted, estuviera usted dispuesta a que pudiéramos apoyarla para la consecución de estas reparaciones de daño? ¿Me puede repetir la pregunta? Claro. O sea, ¿el apoyo en qué sentido? Sí, poderle ayudar a revisar concretamente sobre estas solicitudes que usted ha estado haciendo de reparación, cómo poderlas materializar, digamos, cómo poder lograr que se concreten estas reparaciones de daño. Y bueno, pues justamente es la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación la que tiene la responsabilidad de hacer este trabajo. Sí, la intención sería, en todo caso, poder materializar las medidas que son para nosotras harto importantes, ¿no? Que es avanzar en el acceso a la justicia, ¿no? Que el Estado realmente investigue y como nosotras vimos después del informe de fondo que las autoridades y el Estado mexicano no nos respondió y no hubo un proyecto real de investigación en términos como los marca el informe de fondo y como nosotras hemos estado exigiendo, en esa medida quisiéramos que fuera la Corte, ¿no? En el que se investigue ya porque sea una exigencia de la Corte, porque hasta el momento, ¿no? Mientras hemos estado en el ámbito nacional, el Estado mexicano no ha respondido, no nos han respondido, ¿no? Entonces, queremos esa investigación, queremos avances en la parte medular que tiene que ver con este litigio y luego ya las medidas que nos reparan de manera más particular, pues por supuesto que en la implementación, pues lo veremos, pero no hay forma de avanzar en esto, si no avanzamos en el acceso a la justicia. Muchas gracias. Ya el Estado mexicano ya no tiene más preguntas. Muito obrigado, senhora representante do Estado. Pergunto aos senhores e à senhora juíza se gostariam de fazer perguntas. Inicialmente, juiz Patrício Pasminho Freire. Gracias, senhor presidente. Senhorita Bárbara Italia, muchas gracias por comparecer ante la Corte. Muy brevemente, un par de inquietudes. A la fecha en que sucedieron los hechos, luego de que ustedes ya fueron internadas en CEPRESO, ¿no? CEPRESO. ¿Cómo se produjo la representación legal de ustedes? ¿Tuvieron una defensoría pública, abogados amigos, la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo operó la representación de ustedes ante el Ministerio Público? Bien, nosotras enfrentamos un proceso penal que además fue muy tortuoso, que duró muchísimos años. Bueno, estuvimos 2 años sujetas a proceso. Y nuestra representación legal, mi representación legal, fue a través de un grupo de abogados
de abogados del pueblo, que no tiene que ver con el Estado, ¿no? Son abogados privados que tienen una práctica de acompañamiento legal a personas que han sido sometidas a represión del Estado. Y en ese sentido, ellos nos acompañaron con la parte legal del proceso penal en nuestra contra. ¿Y cuál fue el papel, si lo tuvo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México? Bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos entró muy temprano al penal, quizá que el 5 de mayo ya habíamos tenido el primer encuentro con la comisión. Se limitó a entrevistarnos, ¿no? Se hicieron algunos peritajes o algunas entrevistas y posteriormente a emitir una recomendación que para los efectos de lo que a nosotras nos interesa, que es el tema del acceso a la justicia, pues en realidad no representó ningún cambio, ¿no? Estuvo también muy temprano una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sí que es importante, pero que eso en realidad para nosotras no se materializó en absolutamente nada, ¿no? Los efectos de la criminalización, los efectos de la revictimización, los efectos graves que tuvieron nosotras, nuestra honra y nuestra familia en términos de todo el despliegue mediático que tuvo el caso en contra de nosotras, eso tampoco se salvó, pues, ¿no? Eso no representó para nosotras nada. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, presidente. Muito obrigado, juiz Patrício Pasminho Freire. Pergunta ao juiz Raul Safarone, por favor, com a palavra. Obrigado, presidente. Le reitero el agradecimiento de esta corte por estar presente. Quisiera saber qué pasa después que usted está detenida. Ya manifestó la pregunta del juez Pasminho, que fue entrevistada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Compareció ante algún juez? Sí, comparecí ante el juez del proceso penal que entablaron en mi contra. Sí, ¿era un juez federal o del Estado de México? Del Estado de México. Del Estado de México. ¿Usted le relató al juez esto? Así es. ¿En qué condiciones la interrogó el juez? ¿Estaba sentado en el despacho, en frente suyo, cómo fue? No, el ay, qué terrible recordar esto. Sí, perdone que le haga esta pregunta, pero forzado a hacerla. Sí, claro, si no quiere responderme, no quiero forzarla. No, estoy muy bien, gracias. Yo me encontraba en la rejilla de prácticas, es decir, en una reja, estaba el secretario de acuerdos, yo no conocía al juez que me juzgó, por ejemplo. ¿No? Fue un trance muy duro, ¿no? Enfrentar cargos penales después de que me detuvieron arbitrariamente, que me torturaron, sí, y que tuve que pasar 2 años atada al acudir al proceso, sí, ¿no? Sin embargo, después de una lucha muy ardua, pues nos absolvieron porque claro, sí, sí, nos... Sí, no, pero me refiero a la entrevista en que usted le relata al juez todo lo que pasó. ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancias? Bueno, eran, en la hora de declarar, sí, porque hay una persona que escribe, sí, en la máquina, que yo personalmente no sé quién es ni cómo se llama, le relato lo que me pasa. Sí. Frente a una actitud totalmente omisa, que no le interesa, que mi voz no es escuchada, ¿no? Es realmente hablar con la pared, repetir y repetir y repetir dolosamente estos acontecimientos frente no solamente
a ser omiso, sino a no ser personas, ¿no? A no gesticular, a no... nada. Así fue. Sí. Después, ¿usted constató, leyó el acta de lo que había escrito este sujeto? Es decir, ¿en el acta consignó lo que usted le estaba diciendo? No. No, o sea, al final es que lo que yo relaté no venía plasmado, pero sabe, eso es una práctica muy común, ¿no? Que uno habla. ¿Y al juez lo vio cara a cara? Nunca. ¿Recuerda el nombre del juez? Recuerdo el nombre del juez. ¿No sabe si ese funcionario sigue estando en la justicia? ¿Qué hace? No recuerdo el nombre del juez. Qué lástima. Sí. Es una lástima. Muchas gracias. Gracias. Muito obrigado, juiz Raul Safaroni. Pergunto à juíza Elizabeth Odio com a palavra, por favor, senhora juíza. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Bárbara, por su comparecencia esta mañana ante esta corte para brindarnos elementos de juicio que serán muy útiles en nuestro trabajo de las próximas semanas. Continuando un poco con lo que planteaba el juez Safaroni, usted después de que le toman esta declaración y levantan un acta, usted continúa con ese proceso, sigue detenida, la liberan. ¿Qué ocurre con su libertad personal? Sí, yo estuve relativamente poco tiempo en prisión, salí bajo caución. El delito del que me acusó el Estado fue ataques a las vías de comunicación y pude salir bajo caución y estuve sometida 2 años a proceso en libertad. Y al final ese proceso terminó con una absolución. Así es. Durante ese tiempo del proceso, ¿usted tuvo un defensor personal? Antes de esto, quería preguntar lo siguiente. Cuando usted hace esta declaración ante el señor que escribía máquina, ¿estaba usted sola con él, el juez? ¿Había más gente alrededor? ¿Cómo fueron las circunstancias de este procedimiento? Sí, él era un poco caótico aquello, porque yo fui detenida el 4 de mayo y la causa penal, estábamos hablando de por lo menos 178 personas, en las que nos subían a declarar por bloques de 25 personas. Y había una fila enorme de personas que estaba esperando pasar a declarar. Esto implicaba mucho tiempo, muchas personas hablando al mismo tiempo, ¿no? En diferentes partes de la rejilla de prácticas en la que no te enterabas de qué estaba pasando, ¿no? Así fue todo ese proceso, pues, ¿no? Plagado de irregularidades. Mientras todo eso ocurría, ¿había algún abogado o abogada que te acompañara en ese momento, acompañara a los otros declarantes? Sí, había... Hubo un grupo muy activo, un grupo grande de abogados que no estoy segura cuántas personas estuvo defendiendo, pero es el colectivo de abogados zapatistas, que eran alrededor de 6 abogados que llevaban la defensa de alrededor de 90, 100 personas. Entonces eso implicaba mucho trabajo para un grupo pequeño de abogados, y porque yo en mi particular situación no podía acceder a un abogado privado. Claro. Y después de que te absolvieron, ¿cómo siguió tu vida? Bueno, después que me absolvieron, mi vida no pudo continuar como yo hubiera querido, porque cuando a mí me absuelven, sigue habiendo personas en la cárcel
¿no? Que había sido detenidas también arbitrariamente, etcétera, pues, ¿no? Y mi corazón y mi sentir me hacía pensar que podría ser yo, ¿no? Era tan arbitrario todo este escenario que podría haber sido cualquiera que se quedara en la cárcel por más tiempo, ¿no? Y en ese sentido yo no pude recuperar mi vida por completo. Es decir, han pasado 11 años y yo no he podido recuperar mi vida por completo. Es más, es que no sé si eso sea posible, ¿no? Porque me arrancaron la vida que tenía y he tenido que ir como reconstruyendo pedacitos. Y ahora me encuentro, ¿no?, en otra lógica, ¿no? Mirando el error que yo nunca pensé que podría pasar, pues, ¿no? ¿En qué trabajas ahora? Bien, bueno, para vivir trabajo en soy secretaria, atiendo teléfonos, etcétera. Y el trabajo que me llena, que me da esperanza para seguir adelante todos los días, es justamente el trabajo que hago con otras mujeres en la campaña Rompiendo el Silencio, trabajando con otras mujeres sobrevivientes, acompañándolas a las que están en situación de cárcel y como recuperando esta capacidad que tenía antes, porque además es que yo era buena en mi trabajo, acompañando personas, ¿no? Y ahora mismo siento que he recuperado esa parte de poder acompañar, pero no librándome del dolor, sino comprendiendo y entendiendo el dolor mismo de ellas, porque es el mío, ¿no? Y desde ese lugar he podido como reconstruirme y he podido recuperar esa parte de mi vida, a base de mucho trabajo, jueza. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias de nuevo por tus aportes y buena suerte. Le agradezco. Muito obrigado, juíza Elizabeth Odio. Pergunta ao juiz Humberto Sierra Porto. Gracias, presidente. Y muchas gracias por compartir con nosotros las dolorosas situaciones por las que has pasado, pero que también, como lo indicas, son un ejemplo sobre aspectos que nos toca decidir a nosotros. Y simplemente quería preguntarte por ese último aspecto que acabas de señalar. ¿Cómo consideras que este trabajo que haces comunitario es un mecanismo de resarcimiento, de encontrarte con ti misma, de tratar de recuperarte un poco por el hecho? ¿Por qué no nos explicas un poco más cómo es ese proceso? ¿Por qué es tan importante el trabajo comunitario con personas que probablemente te renueven el dolor o por el cual has sufrido? Sí. Bueno, es como difícil de explicar el tema de querer acompañar a otros o a otras como frente al dolor, ¿no? Y yo siempre tuve la capacidad de escuchar, ¿no? De escuchar más allá de poder mantenerme en silencio, escuchando, como esta escucha activa en la que no solamente aparece la empatía, sino también la compasión de sentir el dolor del otro. Y a partir de ahí poder construir herramientas en las que nos permita afrontar justamente esos grandes dolores. Sobrevivir a la tortura me ha confrontado con el dolor más grande que yo habría sentido nunca, ¿no? Y poder tener la capacidad personal de elaborarlo, ¿no? De elaborar el trauma, ¿no? De poder hablar en voz alta de lo que me ocurrió sin vergüenza, devolverle el estigma que el Estado quiso para mí, para mi vida, y desecharlo. ¿Cómo fue? Es que ha sido un proceso maravilloso, ¿no? Lleno de solidaridad, lleno de acompañamiento. No les digo de cientos, quizá de miles de personas que han puesto un granito de arena para que nosotras no caminemos sola por este camino de búsqueda de justicia. Juez, mi fuerza personal no dura para nada.
¿no? Ni a la esquina llego con mi fuerza personal, es la fuerza colectiva la que me ha permitido llegar el día de hoy aquí y poder reconstruirme a mí, poder construir con otras mujeres, con otras personas, ¿no? La estrategia como tal de la tortura busca romper a los individuos, pero también busca romper los procesos colectivos, los procesos sociales. Y en esa medida, la respuesta de nosotras, las sobrevivientes, es justamente reconstruir eso que pretenden romper sistemáticamente. Lo detectamos, lo encontramos, encontramos medidas de afrontamiento colectivo para seguir viviendo de una manera digna, ¿no? Y poder venir aquí y platicarles esto, esta experiencia, no con mi corazón partido en dos o partido en mil, ¿no? Sino con una fortaleza muy particular que tiene que ver con la fuerza de muchas personas, de muchas mujeres que están pasando por esto. En esa labor de rehacerse, de superar y al mismo tiempo, a través del trabajo colectivo y de la ayuda, fortalecerse y recuperarse de las heridas, ¿es lo mismo hacer ese tipo de trabajo directamente bajo la tutela de organismos del Estado o es diferente cuando se hace a través de la iniciativa privada o un poco alejado del aparato estatal? ¿Para eso ustedes es relevante, es importante esa distinción? Sí, es otra cosa. O sea, nosotras lo que estamos planteando es una cosa distinta a la obligación del Estado, ¿no? Nosotras sabemos y justamente estamos exigiendo que el Estado cumpla con sus obligaciones. Pero lo que nosotras estamos proponiendo es justamente un espacio de confianza. Juez, lo primero que uno pierde después de una experiencia así es la confianza. Es la confianza al aparato estatal, a los médicos legistas, al Ministerio Público, a todas las organizaciones que representa el Estado, porque hacen todo lo posible por acallarnos, hacen todo lo posible por seguirnos humillando, hacen todo lo posible porque nosotras vivamos sumidas en la pérdida y en el dolor. Y desde otro espacio, desde este espacio de la sobrevivencia activa, capaz de transformar nuestra experiencia y capaz de transformar nuestro país y transformar nuestra realidad, desde ese espacio, pues, ¿no? Es donde nosotras proponemos, ¿no? Construir otra cosa, construir en una relación de pares estrategias que nos permitan salir del horror que es vivir en México actualmente. Muchísimas gracias. Muito obrigado, juiz Humberto Sierra Porto. Pergunta ao juiz Eduardo Villagrossi, se deseja fazer alguma. Por favor, com a palavra. Sim, senhor presidente. É um pouco na mesma linha que lhe han venido perguntando. Usted dijo al comienzo que tenía temor a la justicia. Lo dijo textual, temor a la justicia. ¿Tiene temor al Estado en su conjunto? ¿Cuál es el sentimiento que tiene frente al Estado en su conjunto? Ya ha contestado en parte, pero quiero... ¿Qué siente cuando se enfrenta a personas que representan el Estado? No sé si sea sentir así, ¿no? Como... O es que ellos me hacen sentir de una manera particular. Y es que todas las veces que yo insistí, intenté declarar, presentar pruebas, presentar los peritajes, todo el tiempo el cuestionamiento era hacia mí. ¿Qué había hecho yo para que me pasara eso? ¿Qué había hecho yo para merecer ese tormento? ¿Cuáles eran mis hábitos? ¿Qué hacía? ¿Salía de noche? ¿Cómo iba vestida? ¿Dónde? ¿Si usaba drogas? O sea, el cuestionamiento era hacia mí. No preguntaban cómo había vivido esa experiencia, no preguntaban en qué condiciones ocurrió esto o aquello, sino qué yo había hecho para que eso ocurriese. Todo el tiempo ha sido revictimización.
¿no? Dolor sobre dolor. Juez, cuando a mí me hicieron el peritaje oficial de la PGR, del Protocolo de Estambul, me sometieron a una prueba larguísima de un psicométrico, ¿no? Pero cuando a mí me hicieron la revisión médica y me dijeron que me desnudara en un cuarto pequeño en la Fiscalía Especial para Delitos contra la FEBIM, bueno, en ese entonces era la FEBIM, al lado, en los cuartos contiguos, había cursos para policías federales, ¿no? Y entonces yo estaba desnuda en un cuartito con las peritas médicas y afuera había un tumulto, una serie de voces de policías haciendo toda clase de chistes sexistas, de chistes soeces, y yo los escuchaba, juez, mientras me tenían desnuda un año después de los hechos, diciéndome que no tenía ninguna secuela de la tortura. Ahí me tenían desnuda. Incluso sacaron sus celulares personales para sacarme fotos de mi desnudez. Tuve que exigir que borraran esas fotos. Es decir, ha sido muy duro para mí enfrentarlos. Incluso mirarlos a los ojos, ¿no? Es un ejercicio fuerte, ¿no? De temple. Porque en el momento en el que nosotras estamos totalmente indefensas frente a ellos, usan toda su fuerza contra nosotras. Es brutal y es aplastante. Por eso acudimos al sistema interamericano, juez. Porque nos han hecho sentir repetidamente, pequeñas, inválidas, rotas, sin valor. Gracias. Gracias, señor presidente. Muito obrigado, señor juiz Eduardo Villagrossi. Yo tengo algunas preguntas. Sí. Muito obrigado. Eu tenho algumas breves perguntas. Antes disso, perdão, o juiz Raul Safarone me havia indicado que quer fazer outras perguntas. Por favor. Disculpe que retome a pergunta, pero usted usou uma expressão que não la entiendo. Rejilla de prácticas. Disculpe que vuelva a lo mismo, pero ¿qué es eso? Bien, es... Los juzgados no son como una sala así, ¿no? Entonces, es una reja, es decir, yo estoy aquí, sí, tras de la pared, ¿no? Y la pared tiene una reja. Ajá. Una reja en la que no se puede pasar absolutamente nada y hay unas ventanas, por así decirlo, redondas, en las que uno saca la cara y mira hacia afuera, en donde hay escritorios. Y el sujeto que está escribiendo a máquina está del lado de afuera de la reja. Así es. Y usted del lado de adentro. Uh-huh. Ahora, ¿ese juzgado está lejos del reclusorio o en el propio reclusorio? En el propio reclusorio. En el propio reclusorio. Es decir, usted está presa en una habitación con rejas, está enrejada de un lado y el que escribe... El juez o el funcionario del juez está del otro lado. Así es. ¿En esas condiciones le toman la declaración? En esa condición toman la declaración. ¿Abogado presente había? En mi declaración preparatoria no tuve juez. No. Digo, no tuve abogado, perdón, juez. Ajá. Es decir, presa, declarando atrás de una reja, sin abogado, sin ver al juez en persona... Bueno, muchas gracias. Gracias, juez. Agora sim, eu muito obrigado, juiz Raul Safarone, desculpa a falha. Tenho uma ampliação a fazer em razão das perguntas dos colegas e das suas
respostas. Neste recinto que prestava depoimento, foi visto o juiz, não é? Tanto que não lembra o nome dele. Mas onde ele estava exatamente? Era o próprio juiz que fazia perguntas? Não, juez. Pues es su personal el que está en el juzgado haciendo preguntas y demás. El juez está en su oficina. Wow. Sí, el juez está en su oficina y mientras esto ocurre, diferentes personal del juzgado hace las preguntas y hace las diligencias, pues. Ah, ok. Entonces, era la misma persona que digitaba la ata que hacía las preguntas. No, había una persona como especial para tomar declaración. En el mismo momento se estaban tomando declaraciones a diferentes personas de la rejilla de prácticas y habían la persona que estaba parada junto a mí en la rejilla de prácticas, que me estaba haciendo preguntas, era distinta a la que estaba tomando la declaración. Ah, sí. Então eram duas pessoas, uma que digitava e outra que fazia perguntas só a você. É assim? Sim. Ela estava à frente, estava à sua frente, era possível ver a imagem, ver o rosto? Sim. Sí, estaba, es decir, yo por la ventanita podía ver como el gran movimiento que había por fuera y la persona, es decir, juez, mientras me estaban tomando declaración a mí, había otras personas que estaban tomando declaración a otros en la misma rejilla. Uh-huh. Y esto implicaba ver demasiadas personas, quizás 50 personas en el juzgado. Moviendo papeles, trayendo cosas, llevando cosas, acercándose, es decir, sí. O sea, había una persona ahí cerca de mí que me estaba preguntando cosas, pero que al final del día es que yo no sé quién es esa persona. No vio el nombre siquiera, no era identificada, no tenía ninguna identificación. No, identificarse jamás. Uh-huh. Ojalá. Perfecto. Vamos, então, lembrar, na medida sempre dos seus limites, compreenda se alguma pergunta a incomodar, não responda, tá bem? As profissionais mulheres peritas que lhe fizeram a revisão médica um ano depois do ocorrido, ¿fueron ellas que tiraron fotos de los celulares pessoais? ¿Fueron? Sí, ellas fueron. ¿Tem los nombres de ellas? ¿Eran identificadas? No. Entendía que solamente una de las mujeres era perita y la otra mujer nunca se identificó. E não supe quem era. Certo. E você tem o resultado da perícia por escrito? Tem uma cópia? Lhe foi dada uma cópia naquele momento? Que contenha assinaturas, que contenha os nomes das pessoas? Sim. Sim, consta pues como as provas apresentadas, pois, ah, não? Perfeito. Este documento está no expediente já? Sim. Muito obrigado. Se puderem depois indicar o número, será muito útil. A senhora disse que fizeram a revisão foi sob a ótica do protocolo de Minnesota, né? Ou seja, foi bastante longo esta revisão. Así es. Está bem.
Nada mais. Qual era a sua formação profissional naquele momento em que fazia o acompanhamento das pessoas, de menores especialmente, né? Sí, yo entonces estudiaba la licenciatura de Estudios Latinoamericanos, sin embargo había tomado y he tomado a lo largo de mi vida una serie de diplomados en atención a personas sometidas a violencia. En ese momento trabajaba más el tema de violencia intrafamiliar, ¿no? Y también menores con situación de farmacodependencia y uso de sustancias. Y poco a poco ha ido cambiando con el tema de empezar a generar, a partir de diplomados y de diversos estudios, el tema de la contención, ¿no? Emocional. Perfecto. Y después, ¿puede continuar estudios, tener una carrera universitaria? ¿Cómo fue después de...? No. A Tenco. Yo abandoné la escuela después de... Abandoné la escuela y el trabajo después de lo que ocurrió en Atenco. Y hice un esfuerzo muy grande por retomar esta parte de mi vida. Y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho. Muy bien. Bien, é isso, a corte já não tem mais perguntas, só agradecimentos pela sua presença e tão importante depoimento. Ah, sim, falar nisso, de presença ante a corte. Você teve alguma oportunidade, posteriormente, de estar em uma audiência pública com algum juiz? Em México? Sim. Não, e al final es que han pasado tantos años y en el proceso actual que hay en el Estado de México contra policías de bajo rango, nosotras presentamos ante el juez pues esta que nosotros habíamos presentado ya demasiadas pruebas, ¿no? Que había suficientes protocolos de Estambul, suficientes pruebas, ¿no? Para documentar justamente es lo que ocurrió en mayo de 2006 y el juez tuvo a bien decir que no era necesario que nosotras compareciéramos ante el juzgado, ¿no? Entonces, esto ha sido, bueno, pues en medio del litigio ante el sistema interamericano, ¿no? Y nosotras, reiteradamente, juez, hemos exigido y hemos intentado que realmente la investigación se haga en los términos mínimos de justicia, ¿no? Y creo que no estamos pidiendo demasiado, juez, ¿no? Esa investigación para nosotras no es suficiente, ¿no? Como las medidas que nos plantea el Estado mexicano, desde la solución amistosa hasta el paquete de reparación que entregaron posterior al informe de fondo de la Comisión Interamericana, tampoco nos es suficiente, ¿no? La búsqueda de la justicia, ¿no? El esclarecimiento de los hechos, la verdad, que se retracten de todas las injurias que han cometido en contra de nosotras. Eso es lo que queremos, juez. Y vamos a seguir buscándolo. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes, pues, ¿no? Que sí que son importantes las medidas estas individuales. ¿O qué você espera de esa corte? O más objetivamente posible. Ok. Nosotras esperamos que la corte emita una sentencia con estos parámetros en los que nosotras tengamos acceso a la justicia y a la verdad. Eso es lo que nosotras estamos solicitando. Que una sentencia con valor vinculatorio
nos permita realmente poder acceder a esto que el Estado no nos ha respondido hasta la fecha. Y en ese sentido, pues es que nosotros les hacemos yo les hago este llamado, pues, ¿no? En esa dirección. Y por último, juez, decirles que yo espero de verdad que el estar nosotras 11 aquí hoy no represente un problema de seguridad para nosotras o para nuestras familias, ¿no? Que se respeten nuestros derechos, ¿no? Que no atenten contra nosotras, ¿no? Que el Estado se abstenga de eso y que nuestras familias puedan estar tranquilas y seguras después de tantos años. Eso es lo que nosotras pedimos. Muito obrigado por sua presença, pela sua declaração tão importante para nós. Será muito bem-vinda a continuar na audiência, se assim desejar, se incorporando ao público, e agradecemos a sua presença. Vamos dar sequência à audiência. Obrigado. Muchas gracias, juez presidente. Muchas gracias, jueces y jueza.